This fighter is from Louisville, Kentucky. He stands 6 foot tall, weighs in at 215 pounds. He has a mixed martial arts record of 1 win, 0 losses, and represents Highlander Fight Team. Let's give it up for Nick Albin. Nick, give your prediction on tonight's fight. I don't have predictions. Hopefully it's a good fight for everyone. This fighter is from Franklin, Ohio. He stands 6'1" tall and weighs in at 214 pounds. He represents Team Apocalypse and has a mixed martial arts record of 3 wins, 0 losses. Let's give it up for Johnny Seek and Destroy Smith. Johnny, give us your prediction on tonight's fight. I'm gonna do my best just to knock him out. He just better watch out for the right cross. Bueno amigos, aquí estamos de regreso, Picho y Marcos a punto de presenciar este choque de titanes entre Nick Albin y Johnny Smith. Marco, ¿tenía conocimiento de estos dos muchachos? No, solamente he oído hablar mucho de ellos. Al parecer ambos les gusta buscar la pelea arriba, son peso pesado, pegan muy fuerte y ambos van a tratar de buscar el knockout. Vamos a esperar una muy, muy, muy buena pelea y muy explosiva esta noche. Bueno, esto empezó, señores. Oh, pensé que iban a chocar los guantes, pero fueron directamente a la acción. Ahí lo vemos a Nick, que trata un terrible takedown. Lo golpea a la cara con golpes a la cabeza, a la cara, a todos lados. Ahí lo vuelve a acomodar. Lo sigue golpeando a la cara. ¡Wow! Terrible rodillazo al cuerpo. Lo sigue castigando. Eso es todo, señores. ¿Qué te pareció esto, Marco? Tremenda, tremenda paliza que le acaban de acomodar a Johnny Smith. No le dieron chance ni de respirar. Pero vamos a ver la repetición. Al parecer él quería tocar los guantes, pero Chuy vino a una cosa y eso fue a pelear, no a saludar gente dentro de esta jaula. Esperamos un segundo, Marco, me parece que este muchacho está muy mal. Está noqueado, no sabe ni para dónde ir. Bueno, sí, señores, ahora vamos a ver la repetición. Aquí vemos claramente cómo Chuy viene como 50 millas por hora hacia ti, queriéndote lastimar. Un grave error. Yo en su lugar jamás hubiera puesto las manos en señal de querer tocar los guantes cuando miro. ¡Wow, man! ¡Qué terrible takedown! Bueno, ahí vemos que lo sigue castigando. Hace lo que quiere con él, Marcos, ¿eh? Sí, sí, además de ser muy fuerte, también eso, cuando empezó la pelea lo tomó de sorpresa. No le da chance de nada. Él vino a pelear, no vino a ser amigos y fue un grave error que cometió Johnny Smith. Terrible rodillazo al cuerpo. Ahí lo sigue castigando. Ese rodillazo fue el que causó que se rindiera para que Giorgio Jones interfiriera para parar la pelea. Felicitaciones, Nick Albin.